This is a tamarindo candy. Tamarindo a fruit, but it's like a really sour fruit. It's not hot, it's not chilly. But it's sour, so you know Mexicans love sour and chili candy. So we will be trying it. I haven't tried tamarindo in a while. So we'll try. Before we start our reading section. I really like tamarindo because it's sour, but they, how do you say that, they mix it with sugar. You can see here, oh, these are, these are stuck together, but they mix it with sugar. It's like
sure how to explain it. I'll save that one for later. Okay. I have two books. I couldn't choose just one of them. So I'll read a little bit of one and then a little bit of the other. Our first book is Carl Simbólica del arquetipo. I am really into psychology. So recently I moved to another state, and I found this book in my old house. I didn't know it existed. Indiscutiblemente una de las más grandes figuras de la psicología y la psiquiatría contemporánea. Carl Gustav Jung, es por otra parte el autor de una obra cuyo significado es más valorado y se ha hecho más comprensible con el paso del tiempo. Paidós, que ha publicado en castellano las obras fundamentales de este gran representante de la psicología suiza, ofrece uno de sus libros más importantes, no solo el resumen de sus temas básicos, sino la esencia misma de sus doctrinas. Desde un análisis de las visiones de estoicismo, alquimista y gnóstico del siglo XII, hasta el estudio del árbol filosófico, Jung despliega toda una serie de contenidos que acaban ilustrando la integración del inconsciente colectivo en los símbolos y en las metáforas de la cultura. Un ejercicio psicológico que sin duda interesará a los expertos en muchas otras disciplinas.
el texto. Al disponerme a hacer algunas observaciones explicativas a las visiones de Sosismo de Panópolis, el importante alquimista gnóstico del siglo III, debo dejar en claro desde un comienzo que mis explicaciones no tienen de ningún modo la pretensión de esclarecer por completo un asunto tan extraordinariamente difícil. Mis aportes psicológicos para el esclarecimiento de este caso especial no significan sino un intento de resolver primera visión se encuentra al comienzo del tratado del Divino Sosismo sobre el Arte. Sosismo introduce el tratado con una consideración general sobre los procesos de la naturaleza y especialmente sobre la composición de las aguas y otras operaciones y finaliza con las palabras. Y sobre este simple desde arriba me decía: he consumado el descanso por los 15 escalones de las tinieblas y he consumado el ascenso por los escalones de la luz, y el que me renueva es el sacerdote. Al quitar la solidez del cuerpo y una necesidad, hace que sea consagrado sacerdote y alcanzo mi perfección convirtiéndome en espíritu. Y oí la voz de quien estaba de pie sobre el altar cuenco. Y pregunté quién era. Entonces él me contestó con voz fina y dijo: yo soy Ion, el sacerdote de las cosas sagradas, más íntimamente ocultas, y me someto a un castigo insoportable. Pues a eso de la madrugada, alguien vino a toda carrera. Me dominó y atravesándome con la espada, me quitó la piel de mi cabeza con la espada que manejaba con fuerza y juntó los huesos con los pedazos de carne y quemó todo sobre el fuego de acuerdo con el arte, hasta que advertí cómo se transformaba mi cuerpo y se convertía en espíritu. Y ese es mi tormento insoportable. Y mientras todavía estaba explicándome eso y yo lo obligaba por la fuerza a responderme, ocurrió que sus ojos se volvieron como sangre y escupió toda su propia carne, y vi cómo se transformaba en un homunculus mutilado en su propia reversión y con sus propios dientes despedazó sus propias carnes. Lleno de temor, me desperté y reflexioné. ¿No es esto algo así como la composición de las aguas?
pareció estar casi convencido de que había entendido bien. Y volví a dormirme. Y vi el mismo altar cuenco. Y por encima de él, agua hirviente y mucha gente dentro. Una multitud innumerable. En los alrededores del altar no había nadie a quien pudiera hacerle una pregunta. Y subí hacia él para poder verlo bien. Y distinguí un barbero homúnculus gris que me dijo: ¿qué miras? Yo le contesté: me asombro del hervor del agua y del de los hombres que allí se queman y sin embargo viven. Él respondió y dijo: pregunté entonces nuevamente, ¿qué transformación? Y él respondió, dijo, el lugar del ejercicio, del llamado embalsamiento. Embalsamamiento. Pues quienes quieren llegar a participar del arte. Entonces le hablé, ¿y tú también eres un espíritu? Y él respondió y dijo, yo soy un espíritu y un guardián de los espíritus. Mientras sosteníamos esta conversación y mientras el hervor del agua aumentaba cada vez más y la gente se echaba a gritar, vi un hombre de bronce que tenía en su mano una pizarra de plomo. Habló en voz alta. Todos aquellos que están sometidos a los castigos, les ordeno que duerman. Y cada uno debe tomar en su mano una pizarra de plomo y escribir con la mano y levantar los ojos. Y vosotros debéis abrir vuestras bocas hasta que se hinche vuestra campanilla. Y en la palabra siguió el acto y el señor de la casa me habló. ¿Lo has mirado? Has levantado tu cerviz y has visto que es lo que se ha consumado. Y yo dije que lo había visto y él continuó. Ese hombre de bronce al que viste es el sacerdote que sacrifica y es sacrificado y escupe su propia carne. Y a él le ha sido concedido poder sobre esta agua y sobre aquellos que castigados. Después que vi claramente esto, volví a despertarme y me dije a mí mismo, ¿cuál es la causa de esta visión? Esta agua hirviente, blanca y amarillenta, es entonces lo divino. Y descubrí que mi conocimiento iba creciendo en perfección. Y dije, es bello hablar y bello oír, bello dar y bello tomar. El hombre de bronce y recibe la piedra acuya. Da el metal y recibe la planta. Da las estrellas y reciben las flores. Da el cielo y recibe la tierra. Da el tronar del fuego restallante y todas las cosas se entremezclan. Y todas las cosas vuelven a separarse. Y todas las cosas se mezclan entre sí. Y todas las cosas se combinan y todas las cosas vuelven a disociarse. Y todas las cosas han de mojarse y volverán a secarse. Y todo florece y se marchita sobre el altar, que tiene forma de cuenca. Pues toda cosa sucede con método y en medida determinada. Y en exacto equilibrio de los cuatro elementos. El entremezclamiento. Puede ocurrir sin método. El método es naturalmente inspirante y expirante, y han de guardarse sus ordenaciones sujetas a leyes.
resumiendo, manifiesta la naturaleza, pues la naturaleza cuando se aplica a sí misma se transforma. Ok, hasta aquí. I will read until here. Honestly, I am not understanding that much because I'm not reading. I don't know how you call this. Anotaciones al Spanish, so I will have to read them to understand better, because they are a lot. I honestly don't like books that have a lot of this. But okay. I will keep reading it anyway. I didn't read the index, but I will read it later. So we don't have much time left. So I will eat another candy. I chose, and we'll maybe read it in the next video, because we just have like a couple minutes left. You know this other book, because it's really famous. There's also a movie of this book. It is Milan Kundera's La insoportable levedad del ser. I don't know how it is in English. Insoportable levedad del ser narra una extraordinaria historia de amor. Oh, I remember now. I read this book a long time ago, and I loved it and I hated it at the same time. Now I remember why. Narra una extraordinaria historia de amor, es decir, de celos, sexo, traiciones, muerte, y también de las habilidades y paradojas de Teresa, Tomás, Franz y Sabina, cuyos destinos se entrelazan irremediablemente. Los celos de Teresa hacia Tomás, el terco amor de este por ella, junto con su irrefrenable deseo de otras mujeres, el idealismo de Franz, Milan Kundera nació en República Checa en 1929. Tuskets Editores ha publicado sus novelas escritas en checo. La insoportable levedad del ser
Y la despedí de los relatos, el libro de los amores ridículos, escritos en francés. Rain.